Mi querido don Tomás. Hay mucho por caminar y mucho por definir. ¿Qué tenemos? Tenemos un Quintana Roo privilegiado ahora. Cuenta con el apoyo federal, cuenta con la inversión federal, pero hay nubarrones de recesión económica en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuidado, nada más hay que tener cuidado, pero tenemos el apoyo federal, es indiscutible. Este estado va a seguir siendo amloísta per secula seculorum. Gobiernista. Siempre ha sido gobiernista. Sí, siempre, claro. Siempre. Además de su de talante, formación, sí, de nacimiento. Y tenemos un gobierno de coalición, que es la ampliación de lo que quiso hacer Carlos Joaquín. Lo tenemos mucho más ampliado con Mara. Sí tenemos y liderazgo definido. Político. Sí. Y definido. Y definido. Y hay una líder que es líder real. O sea, pasó su curva de aprendizaje. No solo intentó. Sí, no lo pasó. No, que no tenía. ¿Qué va a pasar? No, esperemos, no, no, pero los que crean de que vamos a ir a hacer un gobierno de centro izquierda, creo que pueden fallar. ¿Sí? De todas maneras, sí va a ser un gobierno que impulse el desarrollo económico y social. Ojalá que impulse la disminución de las desigualdades sociales y que tome en cuenta en el ejercicio del poder, la distribución del poder a la nación maya, que lo quieran entender o no, está reviviendo y muy fuerte.